Magnus aquí, queriendo hacer, espero, el último video acerca de Binding. Este video va a ser más que todo una serie de consejos y comentarios acerca de los binders anteriores y los binders en general. Además, un comentario final, especial, por así decirlo. Primero que nada, para la gente que se preguntará como comentario otra vez, muchas de las opciones que he comentado, en realidad todas las opciones que he comentado casi, las he tratado yo. Yo he tenido esos binders por más allá de 5 meses. Entonces he podido experimentar con ellos y he ido cambiando, 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 dependiendo del tiempo. Y es por eso que he podido dar mis comentarios acerca de qué específicamente pasa con los binders. Además de eso, he dado la información que está brindada en ciertos canales, no de YouTube, me refiero en el sentido de páginas y lugares que son para personas transgénero, pero estos son en inglés y por eso estoy brindando esa información por ustedes. Como por ejemplo, los daños específicos en el cuerpo y como por ejemplo la compresión de los músculos, la atrofia de los músculos, eso yo no lo sabía, lo aprendí cuando estuve investigando del tema. Entonces, son cosas que realmente tú no te das cuenta en el momento y son muy, muy importantes. Saber de la ingesta de tus alimentos que estás comprimiendo tu cuerpo y estás atrofiándolo. Entonces, es algo que no te das cuenta cuando estás usándolo, cuando estás usándolo, solo te piensas en lo cómodo, incómodo y útil. Ahora, pasando al siguiente tema, quería comentar que para las personas que están intentando un binder, esto debería haberlo comentado en el video anterior, pero para quienes están intentando un binder nuevo, ya sea que sea una camiseta compresora, o que sea un binder oficial, o que sea un binder que está hecho de cero, la tela va a ser increíblemente dura al comienzo, no va a dar de sí tan fácilmente, entonces va a ser un poquito duro de usar en el sentido de ponértelo. Entonces yo te aconsejo que te lo pongas primero con calma para que no te vayas a lastimar, no vas a romper la tela porque es realmente dura, pero probablemente te puedas lastimar si tiras, das un tiro malo. Entonces, hazlo con calma y póntelo por los pies. La mejor forma es hacerlo por los pies y mantiene el binder estirado. La mayor dificultad está en las caderas, normalmente por el hecho de que somos latinos. Esto es más que nada para la gente latina o la gente hispanohablante, que tiende a tener caderas amplias. Entonces, al ser hombres con caderas amplias, tenemos la dificultad de que el binder como que cuesta un poquito más en las caderas, pero nada más. Después de eso, los tirantes son relativamente fácil y con el tiempo la tela va dando de sí y puedes ponértelo cada vez más y más fácil. Inclusive, el día de hoy, por ejemplo, por el simple hecho de que estaba haciéndolo en automático, yo me puse mi binder en la mañana por la parte de arriba. Y fue posible. Pero fue un poco incómodo, porque primero que nada estoy haciendo ejercicio con la parte superior y me estaban doliendo los músculos, no fue divertido. Y segundo, por el movimiento que haces, la tela instantáneamente se enrolla. Y es molesto tener que estar desenrollando la tela en vez de simplemente jalarla estirada. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es de que cuando te lo pones es más fácil ponértelo cuando estás sin pantalón. Puedes tener un boxer, no hay ningún problema, pero el pantalón, ya sea que sea jean o sea drill o cualquier otro tipo de tela, va a crear una cierta resistencia contra el binder y eso causará que sea más difícil de poner. Entonces, aconsejo que lo hagas sin tener un pantalón puesto.
Ahora ya con el binder completamente suelto, ya me ha pasado que se me olvida y ya tengo puesto el pantalón. Entonces simplemente me lo pongo encima, pero sí es un poco incómodo, aún con el binder ya zafado un poco. Entonces, ténganlo en cuenta. Y eso es básicamente para cualquier tipo de binder que sea de la forma de binder y ese tipo de constitución, que básicamente toma ese término. Ahora voy a tener aquí mis notitas que he hecho porque es una lista pequeña, pero importante, de cosas que tienes que tomar en consideración cuando estás haciendo cualquier método de binding. Ya sea vendajes, ya sea un binder oficial o ya sea un binder hecho por ti mismo de alguna forma, tienes que tomar en cuenta estas cosas. Primero que nada, si no puedes respirar, si sientes dificultad en la respiración o no sientes que tus pulmones se llenan bien, si sientes dolor en la cadera, en la cintura o en tus vértebras, o inclusive en tus músculos. Si un músculo tuyo o un miembro tuyo, ya sea tu brazo o cualquier costado, se te duerme o sientes un hormigueo, como una sensación como que de agujitas. Y si tu pecho está completamente plano, si es literalmente una línea, entonces lo estás haciendo mal. En esos casos, lo que tienes que hacer es que tienes que quitarte completamente el binder. Busca un sanitario, tu baño, tu cuarto, quítate el binder y aguanta por 15 a 20 minutos a que la sensación se vaya y que puedas re retomar la respiración o que o el hormigueo se vaya o algo por el estilo. Si no se va, muévete para que tus órganos se reacomoden, para que tus músculos se reacomoden y tú sientas una relajación diferente. Espera otros 15 minutos. Si la sensación no se va, tienes que ir a la emergencia porque es algo un poco más grave. Pues, por ejemplo, si estás con vendajes, puedes haber exagerado y puedes haberte hecho daño real y es necesario que vayas a emergencias para que se aseguren que no hay algo peor. Porque ningún dolor o molestia puede durar más allá de esos 15 minutos realmente. Si no, es porque algo realmente está mal. Entonces, tengan mucho cuidado. Si aún no has tenido el sangrado que nosotros tenemos como hombres, entonces no has tenido el movimiento de hormonas, lo cual significa que tu cuerpo no ha desarrollado. A menos que específicamente tu cuerpo haya desarrollado sin ese sangrado, entonces eres como que uno de los pocos hombres que tiene esa situación. Eso ya es como que no es raro, es simplemente poco común y eso obviamente sería notorio porque ya tienes un desarrollo de caderas y moves. Pero en el caso común de que no hayas desarrollado aún, digamos 10, 11, inclusive 12, 13, si no has desarrollado, no uses binders. Porque es en esta época, entre los 9 hasta inclusive los 15 y tal vez incluso ciertas personas hasta los 21 que están desarrollando, teniendo el movimiento hormonal, y eso hace que tus órganos, tus músculos, tu esqueleto esté en una evolución constante. Y los binders, cualquier tipo de binder que uses, puede atrofiar ese crecimiento. Es mejor que si no has desarrollado, no utilices, porque en realidad no necesitas, aún no tiene los moves. Entonces no hay nada que desaparecer, ocultar, aplanar, lo que tú quieras decirlo. No es necesario aún. Entonces es mejor que no lo hagas, porque no quieres atrofiar tus músculos. Es importante que tu crecimiento sea correcto en tu esqueleto y en tu biología para que puedas después desarrollar lo que tú desees. Si quieres crear músculos como fisiculturista o verte un poco más atlético o quieres hacer una operación o quieres usar testosterona, todo ese tipo de cosas
pueden variar si en un momento tú tomas la mala decisión de hacerte binding sin necesitarlo. Entonces es importante que tomes eso en cuenta. De la misma forma, si has tenido una lesión en la parte superior, en la espalda, o si has tenido alguna enfermedad de las vías respiratorias o del conducto gástrico, no debes usar un binder, porque estos nuevamente comprimen los músculos y las costillas y pueden también comprimir tus órganos y crear una dificultad mayor en tu recuperación. Es mejor que estés 3 días a una semana recuperándote y sentirte mejor, a luego recaer y estar peor y en el hospital y quién sabe qué pase en el proceso. Para esos casos, lo que puedes hacer para sentirte mejor es recurrir a los vendajes, pero hacerlo supremamente suave. Si es que puedes controlarte y eso, entonces puedes usar un vendaje. Si no, dedícate a los bras deportivos. Es incómodo porque son femeninos. Yo lo sé, lo entiendo, pero tu salud es importante. Es muy vital que cuides tu salud. De igual manera, cuando estás haciendo deporte, si es una simple como que caminata o como se llama una bicicleta no, normal, puedes usar tu binder como si nada. Pero si estás haciendo algún deporte de contacto, algún deporte o ejercicio que sea realmente de exigencia grande, como levantamiento de pesas o escalada, en especial escalada, porque estás requiriendo mucho de tu respiración. Necesitas que tus pulmones, como tu tórax, se expanda de la manera correcta. Entonces, utilizar un binder es de las peores cosas que puedes hacer. Ahora ya hay binders para deportes. Obviamente es un costo expresamente para eso, por lo tanto es más, no es más caro, es simplemente un costo aditivo. Pero es importante que si tú te dedicas a alguno de esos deportes, tengas en cuenta de que lo mejor para tu salud es que no utilices algo tan constrictivo. En vez, si es que no lo tienes, obviamente puedes solamente optar por los sports bra o los bras deportivos que crean una compresión natural y no te hacen un real daño y puedes hacer el deporte que tú quieras. Y con respecto al tema de los deportes, hay una forma de binding que es específicamente para ese tipo de situaciones. Pero es muy importante que tomes en cuenta los peligros que puede tener. Y eso es la cinta K de kilo de tomate, KT tape, o la cinta kinesiológica, que es básicamente una cinta así. Y tú dirás, ¿no dijiste cintas adhesivas? No, esta no es una cinta adhesiva. Las cintas kinesiológicas son básicamente una cinta que pones en un músculo que está lastimado para sostenerlo. Esto mucho lo usan los deportistas para sostenerse el músculo al momento que está lastimado, para que pueda aún así estar caliente y mantenerse en movimiento sin tener una constricción de un vendaje. Lo bueno de esta cinta es que está hecho para ser como un vendaje. Entonces respira. El material es como si fuera de una tela, entonces respira. Además de eso, no es envolvente, entonces no te comprime. La forma en que lo haces es básicamente que cortas un área. O dependiendo de la cinta que compres, puede ya estar separado y lo que haces es cortar la mitad, porque son increíblemente largos, entonces no, pues, tendrías que ser una persona increíblemente ancha. Así de supremamente ancha para... No sé por qué hice esto. Es que no pueden ver mis brazos, pero tendrías que ser increíblemente
ansia, como 4 veces mi persona, tal vez, o más, para tener que utilizar dos de esos. Entonces, lo que haces es agarrar una cinta de esas separadas y cortarla por la mitad. O en el caso de que compres una como estas, te vienen normalmente con los cuadritos y tú cortas lo que es necesario. Comúnmente en la biología, un MUB va a ser más grande que el otro. Entonces, como por ejemplo en mi caso, yo utilizo 4 para uno y 3 para el otro. Entonces, con el uso, te acostumbras a ver qué es lo más común, lo que te sirva a ti. Lo que yo he notado es que cuando tienes poco MUB, el uso común es que lo pongas en la parte de abajo de la axila y estires, porque la cinta estira como si fuera chicle, y lo estires completamente hasta la parte de la mitad del tórax. Y luego agarras la otra cinta y haces lo mismo. Pero cuando tienes bastante, bueno, bastante suena un montón, pero cuando tienes simplemente más, como referencia yo tengo un 28B. Esto realmente no me servía, porque es un poco más y no comprime de la manera perfecta. Entonces lo que yo hago es ponérmelo al revés. Del centro estiro hacia afuera hasta la axila. Y eso me comprime de una manera diferente que logra la forma de los pectorales. Ahorita mismo yo estoy usando la cinta y no sé si pueden ver cuál es el tipo de nivel. Se mira como un tórax común, con una elevación de la caja torácica, caja torácica común. Teniendo en cuenta de que yo no soy una persona atlética, recién estoy haciendo ejercicio, no tengo reales músculos, entonces mi cuerpo no está tan definido, así que la compresión que yo busco y la forma en que mi cuerpo quiero que se vea es de una persona un poco gordita, así que puedo darme el lujo de no comprimir de esas maneras. Tú tienes que ver a que tu cuerpo se mire de la manera más natural posible. Entonces, esa es básicamente la idea. Ahora, importante es de que esta cinta no está hecha, a pesar de que puedes, dependiendo de la marca, pueden fácilmente usarse hasta 3 días. Puedes inclusive bañarte con ella si no se sale. Y por el tipo de material no te causa la irritación que te causan las cintas adhesivas y es bastante cómodo. Yo he dormido con eso en una prueba porque realmente no quería dormir con eso, pero realmente era bastante cómodo y sirvió bastante bien. El único problema es asegurarte que el material sea bueno. Porque cuanto más barato encuentres o cuanto más patito tu marca sea, entonces más químicos va a tener. Y cuanto más químicos, más irritación habrá en la piel y más fuerte será la sensación de pegado. En una cinta quirúrgica que sea súper barata y mala, al momento que te estés quitando el esto, te estarás arrancando vello corporal y posiblemente pedazo de piel. Entonces, también inclusive puedes sentir bastante dolor en el área de la tetilla. Así que tienes que tener mucho cuidado de investigar una buena marca que te sirva. Hay en Mercado Libre y OLX unas marcas que me parece que están supremamente baratas y por eso como que no me gusta del todo. Prefiero en lo personal buscar en un centro deportivo y preguntar cuáles son las marcas que están más usadas o las más populares o algo por el estilo, para saber alguien que los está usando constantemente qué prefiere. Porque las personas que lo usan constantemente saben mejor.
Y realmente no hay muchas personas trans que lo usen constantemente porque no es bueno. Nuevamente es un vendaje que está usado para comprimir solo por un tiempo. Entonces, lo puedes usar en casos de extrema necesidad. Como por ejemplo cuando vas a una piscina o a la playa y necesitas algo que no te comprima para que puedas respirar bien al momento de estar nadando o buceando. Entonces eso te puede ayudar muy bien. Nuevamente es muy bueno y no te comprime. O si estás haciendo deporte de contacto, como dije, es deporte que necesita que puedas respirar bien y esto estira. Yo estoy respirando muy bien, he podido salir a hacer deporte sin sentir los detrimentos que salen con un binder común y corriente. Pero, nuevamente, no lo uso diario. Utilizo los binders comunes todos los días y solo es en actividades especiales que sean fuertes o específicas como la salida a una piscina que utilizo algo como este tipo. Entonces, solo en ese tipo de casos lo puedes usar. Porque en lo personal es nuevamente muy peligroso, sigue teniendo químicos, aún las mejores marcas siguen teniendo químicos. Entonces, cuanto menos toquen tu piel, mejor. En especial por el último consejo y peligro que les quiero informar. Para las personas que quieren hacerse la operación superior, muchos doctores ya han dicho, los cirujanos, con la experiencia que ya tienen, han dicho que la mejor opción y los mejores resultados salen con personas que tienen menor compresión y que no se ponen el binder 24/7. En vez, puedes llegar a tener como que un poco de mal estética. No es como que se te vayan a caer o algo por el estilo, pero la estética no será tan buena si es que te estás haciendo el binding 24/7. Entonces, si puedes trabajar tus métodos para sentirte mejor en la situación de disforia o algo por el estilo, usar otros métodos que no te compriman tanto y que no te compriman por tanto tiempo, entonces es una buena idea. En especial, cuanto más cercano estés al tiempo de la operación. Estoy hablando de 6, 7 meses antes de. Tienes que ir rebajando la cantidad de veces que usas el binder para que tus músculos se estén moviendo y se estén acomodando bien, porque ellos literalmente están como que esculpiendo tus pectorales. Entonces necesitan que tus músculos estén bien. Así que el tener cuidado al momento de usar binders te puede ayudar mucho al momento de que tú elijas la operación y se te haga la operación. Y lo último que quiero decir, este video está un poquito más largo que los anteriores, es en caso te encuentres en ya sea un cambiador, un baño o una ducha y tengas el momento en donde te estás cambiando de ropa, ya sea quitando, poniendo, y alguien te ve el binder y tengas la situación de que no quieras decirlo. Porque si quieres decir que es un binder, buena onda, dale tú y lo decís. E inclusive si es que se da la charla, puedes explicar cuál es la situación en el binder y siempre es bueno educar a la gente. Pero si estás en stealth mode, que es básicamente no querer decirle a la gente que sos trans y no querer decir nada al respecto, entonces hay ciertas cosas que puedes decir para encubrir el uso del binder. Y esto lo voy a leer porque no quiero olvidármelo. Y es básicamente decir que es una camisa compresora. Si tienes más detalles, es básicamente una camisa que te hace ver más delgado. Y no tienes que decir nada más, solo delgado.
Punto. Luego, puedes decir que es un respaldar para la espalda por una lesión que tienes. Y por la constitución del material, pasa perfectamente por este tipo de equipo o tela, por así decirlo, material. Y por último, puedes decir que es un traje como el que usan los buzos o escaladores para incrementar la resistencia de los pulmones. Entonces, esas son básicamente las tres opciones que puedes decir. Si se te ocurren más o si has dicho diferentes, sería buena onda que los comentes en los comentarios para que más gente sepa. Esos son los que en mi grupo realmente es un grupo en inglés, lo siento. Nos estábamos hablando acerca de qué podemos decir y esas son las cosas que se nos ocurrieron. Y yo aún no he optado por estar en un cambiador porque no he tenido la opción y porque realmente no he querido del todo. Pero si me pasa, me pasa y me imagino que escogeré lo que me sienta más cómodo en el momento para decir. Y eso es realmente todo lo que puedo decir acerca de binders. Si quieren más información o quieren algo específico al respecto de algún método de binding, pueden hacerlo en los comentarios y hacerme la petición. Con gusto yo voy a hacer la investigación del caso y experimentar si es que eso es posible, siempre cuidando mi propia salud, ¿no? Entonces, espero que esto les sea de utilidad y nos estamos viendo luego. Adiós.